Continúan las quejas por el estado del carril bici en Cartagena. Los vecinos demandan la continuidad de los carriles para mejorar su seguridad. El colectivo Vía Libre Cartagena denuncia junto con Ciudadanos la situación de los carriles bici, carriles sin continuidad, maceteros que interrumpen el paso o incluso algunos que acaban en la carretera. Estas son algunas de las quejas que los vecinos de Cartagena presentan ante el estado de las vías. Pues atacar el problema y construir más. Enlazar todos los carriles bicis, eso desde luego. Yo ando en bicicleta y me encuentro un poco vendido en algunas circunstancias. Una conexión que asegura aumentaría la seguridad de los ciclistas. En cuanto a las soluciones posibles, los ciudadanos lo tienen claro. Pues lo veo insuficiente, demasiado, porque hay sitios que termina y ya luego te tienes que incorporar a la carretera o a la acera. No podemos barajarnos por Cartagena de un tirón. Hay zonas que están bien, pero siempre están interrumpidas. Entonces está el problema de conectar unas con otras. Otra cuestión que recibe críticas es la inexistencia de un servicio de préstamos de bicicletas, un servicio que ya estuvo vigente en 2013, pero que fue suspendido con el objetivo de mejorar sus condiciones. Ahora, los ciudadanos piden que vuelva a Bicity. Se podría hacer de otra manera más segura. Creo que es necesario porque en otras ciudades lo hay y han llegado a la manera de hacerlo, que tiene que volver otra vez eso. Aquí hay mucho vandalismo. Interesante es. Ahora, tenemos de ser ciudadanos bastante más conscientes del gasto que supone la inversión y que son nuestros, pues de todos. O sea, eso es público, es de todos. Entonces, conservarlo. Algunos cartageneros presentan iniciativas para abarcar y resolver estas cuestiones. Que pueden contar con nosotros para todo lo que haga falta de lo que sería el promover carril bici. Queremos a ver si el ayuntamiento vuelve a montar lo de las bicis que había para que la gente se sirviera de ellas en distintos puntos de la ciudad. Si no, nos podríamos hacer cargo nosotros. Mejorar las condiciones de estas vías y promover el uso de un medio de transporte de tracción humana que no contamina es el objetivo principal que persiguen proyectos como este.